A ver, este mapa me han dicho que está bastante turbio, ¿vale? Se llama La Encuesta y simplemente consiste en que nos hacen preguntas y tenemos que responder sí o no. Y creo que hay que responder sinceramente, ¿vale? A ver, estamos en el mapa. Comenzar encuesta, no. Y se acabaría el mapa, ¿os imagináis? Oye, ¿qué pasa si le diga no? No. 3 puntos suspensivos. Final fácil. Me lo pasé. Bueno, ha estado muy guapo el mapa, me he divertido mucho, 10 de 10, chicos, GOTY. La verdad, juego del año, totalmente, ¿eh? Vale, venga, ahora sí empezamos de verdad. Comenzar encuesta, sí. Esta prueba se proporciona... Bueno, no me ha dado tiempo a leerlo. Así que, por favor, sé honesto. Vale, o sea, tenemos que ser sinceros con la encuesta. La encuesta comenzará ahora, venga. ¿Estás teniendo un buen día? Sí, la verdad que sí, no me puedo quejar. De momento estoy contento, estoy feliz, estoy en directo y, bueno, pues yo qué sé. Si estoy en directo es que estoy bien, ¿no? ¿Has mirado a tu alrededor? Sí. Bueno, en el juego no. Ahora sí. También. ¿Estás familiarizado con tu entorno? Sí. No, no lo eres. ¿Cómo que no? ¿Pero qué estás diciendo tú? Acabas de despertar aquí. Ah, bueno, en el juego sí. Con este entorno no estoy familiarizado. ¿Sabes dónde estás? La verdad que no. Ahora mismo no, imagino que mi habitación, pero no lo sé, ¿eh? ¿Tienes alguna enfermedad del corazón? No. De momento, bien. ¿Alguna vez has tenido un ataque de pánico? Sí, alguna vez en mi vida, sí. Todo el mundo, ¿no? En algún momento, supongo. Sobre todo de pequeño, que me daba mucho miedo la oscuridad y eso. ¿Crees que hay un dios? Sí. ¿Crees en los fantasmas? Pff, ni sí ni no, ¿eh? No puedo hacer clic en el medio. Voy a decir que sí. Bien. ¿Estás respondiendo estas preguntas por libre albedrío? Sí. ¿Estás seguro? Sí. O sea, podría hacerme caso de los suscriptores, pero estoy respondiendo por mí mismo, ¿vale? ¿Te sientes cómodo en tu habitación? Sí, me siento muy cómodo, la verdad. Si las luces se apagaran, ¿tendrías miedo? Ahora mismo no, porque en mi pueblo se va mucho la luz. Pero bueno, si las luces se apagaran y el resto siguiese funcionando, sí. ¡Ojo! Me quiero levantar, esto se ha abierto, ¿eh? ¿Y si voy por aquí, qué pasa? No hay nada más, ¿eh? He ganado un emblema, una salida. He sacado uno de los finales. He sacado un final. O sea, el final es levantarte e irte por la luz. O sea, he encontrado... Mira, ya chicos, ya he sacado dos finales en un momento. Ahora voy a responder rápido y voy a sacar otro final más, ¿vale? Vale, aquí lo hemos dejado antes. Si las luces se apagaran, ¿tendrían miedo? Sí. Vale, se ha abierto la puerta, pero esta vez no me voy, ¿vale? ¿Es en serio? Sí. Vale, la puerta sigue abierta. Yo me quedo aquí, ¿eh? ¿Alguna vez te has preguntado cuándo vas a morir? Sí, muchas veces, la verdad. ¿Tienes miedo de esa puerta abierta? Sí, ahora mismo sí, ya que me lo preguntas, pues sí, ¿eh? ¿Has mirado a tu alrededor? Sí. ¿Tienes enemigos? Hombre, como todo el mundo en esta vida, sí. Bueno, casi todo el mundo, digo yo, ¿eh? No sé. Si de repente desaparecieras, ¿alguien vendría a buscarte? Sí. ¿Estás solo? A ver, estoy solo a medias, ¿no? Porque estoy aquí con gente en directo, pero en la vida real estoy solo. Así que sí. ¿Has mirado por las ventanas? ¿Esos son ojos o son luces? Voy a decir que sí. Ahora sí he mirado, por lo menos. ¡Ha desaparecido los ojos, eh! Si gritaste, ¿alguien lo escucharía? Si yo grito aquí ahora mismo, probablemente nadie lo escuche, ¿eh? Seguramente, chicos. ¿Conoces a la persona que está detrás de ti? ¡Ay, que no hay nadie! ¡Ay, que está! ¡Que está aquí delante! Pero bueno, voy a decir que no. No conocía. ¡Qué troll, Dios mío! Tómate un tiempo para relajarte. ¡Qué troll! ¿Relajado? ¿Eso te asustó? Sí, me asustó. La verdad, me ha dado sustito. ¿Estás solo ahora? Sí. ¿Crees que yo conozco un pequeño secreto sobre ti? No, no debería, no sé, ¿eh? ¿Eres de España? Sí, soy de España. Dice, ¿esto es suficiente para ti? No, necesito más pruebas, ¿eh? Bueno, entonces, ¿quieres terminar la encuesta ahora? No, quiero seguir. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Sí, no sé qué hacer, chicos. Te lo pediré una vez más solo para estar seguro. ¿Realmente quieres terminar la encuesta ahora? No. Buena lección. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué raro esto! ¡Qué raro!
Entonces la encuesta continuará. Venga, claro que sí. ¿Eres una persona valiente? Voy a decir que sí. Más o menos sí, ¿eh? No, no lo eres. Ah, bueno, bueno, perdón. Pensé que me conocía, ¿eh? Debido a eso, no estás calificado. La encuesta ahora terminará. ¡No! Gracias por participar. ¡No! Por favor, sale de la habitación usando la puerta a tu izquierda. ¡Que no! ¡Que quiero seguir la encuesta! ¿Pasa algo si me quedo aquí? De verdad, no sé, ¿eh? Chicos, me tengo que levantar. A ver. ¿Pasa algo si me siento aquí? Chicos, no me quiero ir. Pues nada, me voy, chicos. Si no me deja hacer nada, me tengo que ir. ¡Ay, ay, ay! ¡Final malo! ¡Ole, ole! Hemos sacado ya 3 finales, chicos. Voy a jugar también esta encuesta, chicos. Por probar otra encuesta, ¿vale? Por probar más cositas. Hemos hecho una, vamos a hacer otra con otras preguntitas y a ver si es igual de turbio. ¡Esa es! Me dicen por ahí. O sea, ¿esta es mejor? Vale, me dicen por el chat que esta es mejor encuesta que la que hemos jugado, chicos. Voy a jugarla también, ¿eh? Vale, vale, vale. Ahora sí empieza, chicos. ¡Eh, mira! ¡Estoy durmiendo! ¿Y por qué estoy durmiendo en la cama? Bueno, no sé, este pinta bastante mejor que el otro, ¿eh? La verdad. ¿Comenzar encuesta? Venga, sí. Bueno, aquí tenemos la hora y todo, 9:48. ¿Estás teniendo un buen día? Sí. De momento empieza igual que el anterior, pero yo creo que este va a ser muy distinto, ¿eh? ¿Tienes muchas responsabilidades? Las bastantes, sí. Mira a tu alrededor por un momento. Vale, estoy yo, sí, tal. ¿Estás familiarizado con tu entorno? Voy a decir que no, porque yo esto no lo conozco, ¿vale? ¿Alguna vez te has sentido que había alguien en tu habitación? Vosotros, chicos, decime por el chat, ¿alguna vez estabais en vuestra cama o en vuestra habitación? Yo qué sé, ¿y habéis sentido que había alguien más? Voy a decir que sí, ¿eh? Uf, esto está turbio, ¿eh? Esta está mucho más turbia. Me dicen por el chat que sí. Casi todo el mundo dice que sí, y eso es más turbio todavía, ¿eh? ¿Sabes dónde estás? No, ahora mismo no sé dónde estoy, ¿eh? ¡Oh, vale! ¿Alguna vez has tenido un ataque de pánico? Vale, voy a pausar esto. Sí. Voy a responder honestamente de nuevo, ¿eh? ¿Te encuentras, cuestionando tu existencia? Sí, la verdad. Más de una vez me he cuestionado mi existencia. ¿Crees que hay un dios? Sí. ¿Le tienes miedo a la oscuridad? La verdad, no. De pequeño sí le tenía mucho, pero ahora mismo no. ¿Estás respondiendo esta pregunta por libre albedrío? Sí. ¿Alguna vez has sentido un sueño que se sintió tan real que fue difícil distinguirlo de la realidad? Sí, por supuesto. Creo que todo el mundo hemos tenido alguna pesadilla o sueño que nos ha parecido real, ¿no? ¿Tienes alguna fobia? A ver, yo tengo miedo a la muerte. ¿Se puede considerar fobia? Voy a decir que sí, ¿vale? Se puede considerar fobia, yo creo. ¿Te sientes cómodo en tu habitación? Sí. ¿Si las luces se apagaran, tendrías miedo? Repito lo mismo de antes, si se apagasen de repente, sí, tendría miedo. Pero no por la oscuridad, sino por el hecho. ¿Alguna vez te has preguntado cuándo vas a morir? Sí. Se ha abierto la puerta, ¿eh? Se ha abierto la puerta. ¿Has limpiado tu escritorio últimamente? ¿Se refiere al escritorio al físico o al del PC? Igualmente, ambos sí. La verdad que los dos los he limpiado hace poco. Abre la carpeta en tu escritorio. ¡Eres de España! Este está más guapo que el otro, ¿eh? ¿Eso es cierto? Sí. Este está mucho más guapo que el otro, chicos. ¿Tiene acceso a internet? Hombre, si no, no estaría jugando a esto, ¿no? Sí, claro que tengo acceso a internet. ¿Piensas a menudo en la muerte? Lo acabo de decir justamente hace un momento. Sí, pienso a menudo en la muerte. ¿Aceptas que te vigilen mientras responde nuestras preguntas? Acepto, venga. Esto es como aceptar las cookies, ¿no? De una página web. ¿Alguna vez sientes que quieres hacer algo malo a pesar de que sabes que está mal? Sí. O sea, ninguno en el mundo es perfecto. Pero nunca lo he hecho. O sea, sé que está mal, lo pienso en hacer, pero no lo hago, que es lo que cuenta, ¿no? No es que yo sea mala persona, pero bueno, pensamientos malos los tiene todo el mundo. Eso es así, ¿eh? Si gritaste, ¿alguien te escucharía? Yo creo que no, repito. ¿Tienes miedo a los disparos? Bueno, obviamente, si yo escucho un disparo, me va a dar miedo, ¿no? O sea, ¿a quién no, chicos? Sí. ¿Conoces a la persona que está detrás de ti? Ojo, que aquí viene otra vez lo turbio. Claro, la persona que está detrás de mí soy yo. Aquí tiene más sentido, ¿no? La pregunta. Vale, la diferencia es que esta vez ha dado más risa que miedo. ¿Estás solo? Sí. Ese monstruo daba un poco de risa, ¿eh? ¿Son tus sentimientos reales y no solo programados como una máquina? Sí. Hasta donde yo sé, por lo menos. ¿Lloraste ayer?
No, lloré. Creo que fue anteayer y lloré porque vi el capítulo nuevo de One Piece y me emocionó. Pero no, ayer no lloré. ¿Has visto a la persona que está fuera de tu ventana? Vamos a abrir las ventanas. No hay nadie. No, no he visto a nadie por la ventana. ¿Hay un significado en la vida? Pues debe haberlo. Pero yo no lo conozco, la verdad, ¿no? ¿Alguna vez has sentido que alguien te estaba observando en tu propia casa? Sí. ¿Ya sabes quién eres? Sí, yo me conozco bastante a mí mismo y me he encontrado a mí mismo, la verdad. ¿Sabes lo que está pasando? No. ¿Alguna vez has escuchado ruidos extraños o inexplicables en tu casa por la noche? Responded vosotros en el chat, chicos. Yo sí. Alguna vez he escuchado ruidos extraños. Algunas veces son Cooper y otras veces pues no sé lo que son. Pero bueno. ¿Alguna vez has experimentado la parálisis del sueño? Sí, chicos. La he experimentado y es terrible. Es de las peores cosas que yo he experimentado, ¿eh? La parálisis del sueño es cuando te despiertas y no te puedes mover y de repente empiezas a ver y escuchar cosas muy raras. A mí me ha pasado y la verdad que es de las peores experiencias de mi vida y no es broma, ¿eh? Señora cámara, aléjese el zoom, nadie me ha avisado de que se me veía así. ¿Por qué nadie me ha avisado? Bueno, sigamos con lo nuestro. Si te dijeran la verdad sobre tu existencia, ¿la negarías con la esperanza de una mejor respuesta? Pues depende de la respuesta que hayas recibido, ¿no? Depende de la respuesta, es que no lo sé. ¿La negarías? No. Me conformaría con lo que hay, la verdad. ¿Troyano Nano Returns? Sí, soy yo, dime. Pero eso es fácil de averiguar, ¿no? Si es que lo pone aquí, o sea... Pero bueno, cuando te hago preguntas, ¿estás respondiendo realmente? Sí, respondo con sinceridad. Si pudiera demostrarte que no eres sensible, ¿te sorprenderías? Sí, me sorprendería, la verdad. ¿Quieres saber la verdad? Sí, como todo el mundo en esta vida, quiero saber la verdad. Mira por tu ventana. Si no hay nada. ¿Qué? A ver, pone, mira alrededor esta habitación, la puerta, la computadora, la casa de al lado. ¿Qué pasa? ¡Oh! Nada de esto es real. Hice este mundo, te hice a ti. 010101, ¿esto qué es? ¿Matrix? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Woohoo! Venga, he estado tratando de ayudarte a verlo por lo que es. ¡Yuhu! Venga, locura, vamos. Por fin puedo liberarte. Bueno, 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 bueno. Tengo... No sé si acaba aquí, pero sí, se acaba aquí, ¿eh? Vale, pues he sido liberado. Pues muy bien, muy bien. Tengo una conclusión sobre los dos mapas que he jugado. La conclusión es que se han fumado tremendo porro los creadores del mapa. Tremendo porrele que se acaban de fumar, chicos. Chicos, no fuméis cosas raras. No fuméis nada directamente. ¿Vale? Es malo, es malo. Ya habéis visto lo que pasa. Ya está, ¿eh? Yo os lo digo. Si eres troyanito, un buen like vas a dejar. Sí. Activa campanita para no perderte más. No, no. Comenta opiniones y comparte mi canal. Troyanito. Si quieres ver más vídeos, aquí tengo muchos más. Más. Espero verte pronto y que hagamos amistad. Amistad. Haz clic aquí o allá, te van a encantar, chaval.